Me hubiera encantado que Carlos Barba y mi madre, Coralita Veloz, estuvieran aquí presentando Las Polacas. Precisamente para Carlos Barba es muy importante este festival porque él fue discípulo de Humberto Solás. Y yo sé que presentar Las Polacas en competencia aquí en el Festival de Gibara es un sueño. Y su maestro desde el cielo estará viendo esta proyección y estará orgulloso de su discípulo. A mí me pasan cosas muy curiosas desde el festival pasado, del 2019. Me pasó con la campaña con Eduardo del Llano, que tuve un enlace, una sincronicidad entre el último festival y este que traje la campaña y que ahora es Las Polacas. Resulta que en el 2019 yo estaba acá en el festival y recibo un WhatsApp de Carlos Barba. Carlos Barba es mi gran amigo, es mi hermano, hablamos todos los días, con lo cual tenemos una enorme, inmensa confianza. Y resulta que me llama un día y me dice, yo acá en Gibara, y me dice, te tengo una sorpresa. He hecho a escondidas tuyas un corto escrito para ti, para Cori, para tu mamá. Se llama Las Polacas y yo, ay, toda emocionada, le digo, y él me reenvía hoy un audio de ese día que yo le digo, estoy aquí frente al mar de Gibara escuchando este audio, me tienes erizada, por favor, cuéntame más. Y lo que me contó más era que el festival fue en julio, en aquel año, que nada, que en agosto llegaba a filmar, ya yo me ataqué de los nervios, que llegaba a filmar en agosto 2 días de rodaje en La Habana. Las Polacas. Y ahí empezamos un trabajo por internet, por WhatsApp, muy intenso entre mi mamá, él y yo. Hicimos un día de trabajo de mesa y 2 días de rodaje. Se grabó por Cojímar, por Cubanacán. Y algo muy curioso también es que hoy se estrena un día 4 de agosto. Y el último día de rodaje de Las Polacas fue un 4 de agosto. Entonces, o sea, toda la sincronicidad sigue para las Polacas y que ustedes lo disfruten. Lo hicimos con mucho amor, con mucha pasión y nada, fue muy lindo, muy intenso porque fueron 2 días de rodaje. El 90% prácticamente de la película transcurre dentro de un carro, un polaquito, que ya es un carro pequeño. Agosto, un calor enorme, pero felices de poder hacer ese proyecto y de poder hacer cine. Así que, nada, no están conmigo, pero Carlos Barba y Coralita Veloz nos acompañan hoy para ver.